Hola mis queridos amigos, mi nombre es Richard y hoy en Enfocadísimo nos toca una joyita de los años 90. Así que no te muevas de este video, por favor te lo pido. 12 segundos después. James Cameron invirtió un gran dineral para poder crear True Lies como es conocida en su idioma original. Pero acá en Latinoamérica fue conocida como Mentiras Verdaderas. La película es uno de los clásicos del cine de los 90 y tiene escenas memorables que han pasado a la historia. Se estrenó allá por 1994 y sus secuencias de acción al día de hoy siguen manteniendo en vilo al espectador. Los momentos de humor siguen haciendo reír y el striptease de Jamie Lee Curtis, por favor, sigue siendo tema de conversación. Incluso a ella le siguen preguntando por esa mítica escena. Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis son los protagonistas y encabezan un reparto de estrellas, tales como el querido Bill Paxton, Tom Arnold, Tia Carrere y Charlton Heston. Mentiras Verdaderas va de eso justamente, de mentiras. El musculoso interpreta a un hombre que lleva una doble vida. En una de sus vidas, su mujer cree que es un aburrido vendedor de computadoras o algo por el estilo. Pero su ocupación principal es la de agente secreto dedicado a luchar contra el terrorismo mundial. Él oculta parte de esta de su vida por seguridad, pero cuando ella lo descubre todo se va al joraca. Así que hoy vamos con algunas de las curiosidades y anécdotas de este peliculón, que es un pedido especial de mi estimado amigo Toño de Hablemos de Movie, que canal obviamente que voy a recomendar altamente por su tan variado y excelente contenido, que como su nombre lo dice, le gusta hablar un chingo de movies. Pero bueno, saliendo de esta mención especial de mi amigo Toño, les digo que no se olviden, obvio, de suscribirse y darle me gusta al video, que me dan la mano, que no se imaginan lo que me ayuda al canal. Así que no se diga más y entre el video con las mejores curiosidades de Mentiras Verdaderas. Dirigida por James Cameron, fue estrenada en 1994, siendo, escuchen esto, una remake de una película llamada Le Total, una película francesa dirigida por Claude Zidi. Pero no hay dudas de que este es uno de esos casos en los cuales el remake supera la producción original. La película resultó convertirse en una de las más queridas películas de la década de los 90 gracias a su historia llena de acción y humor, y también por el encanto de su elenco tan variado, hasta el mismísimo elenco secundario. Todos los personajes tienen su momento en esta cinta. Escuchen esto, Arnold Schwarzenegger quería ser James Bond. Bueno, James Cameron y Arnold Schwarzenegger mantenían una muy buena amistad, obvio, tras rodar las dos entregas de Terminator. Por eso, el actor recurrió a él para poner en marcha un proyecto que tenía en mente, que era versionar Le Total, esta película francesa que se había estrenado en 1991. El fortachón se había hecho de los derechos y quería ser su propio James Bond. Y vaya que lo logró, vaya que lo logró. Convenció al director para rodar esta película de acción en la que no falta ni un solo de los ingredientes de lo que es la saga en general del agente 007. Escenas de riesgo, momentos de seducción, villanos muy malos, matones muy torpes, una femme fatal interpretada por Tia Carrere, que por esos tiempos sí que suspiraba a todos los hombres. Y obvio, como buen espía también no faltaba, ahí está, el smoking. Jamie Lee Curtis se disputaba el papel con Jodie Foster. Escuchen esto. James Cameron le ofreció el papel femenino de primeras a Jamie Lee Curtis, a la que conoció cuando su mujer, Kathryn Bigelow, la había dirigido en la película Testigo Fatal. Además, ya había hecho Los Enredos de Wanda por esos tiempos, película en la que se consagró como actriz de comedia. El director tuvo que pelear contra los productores, ya que estos querían a toda costa a Jodie Foster, que era una estrella total, famosa y muy rentable. Ya había logrado un éxito con Acusados y El Silencio de los Inocentes, dos películas por las que ganó siendo Oscar a Mejor Actriz. Pero hoy cuesta, la verdad, imaginarse a una actriz que no sea Jamie Lee Curtis en el papel de Helen.
Y su interpretación, escuchen esto, le valió un Globo de Oro por esta película. Te preguntarás, ¿Jamie Lee Curtis tuvo dobles? No. Jamie Lee Curtis rodó todo tipo de escenas en la película. Desde el famosísimo striptease a las secuencias de acción. Una de las más recordadas es obvio la del puente. Cuando pasa de estar en el techo corredizo de una limusina a quedar colgada de los pies de un helicóptero. Dijo, no hubo tomas fáciles en esta película. Y si fueron fáciles, encontré una manera de hacerlas difíciles. Había dicho la actriz en una entrevista, por ahí es que le había dicho el director. La actriz no aceptó tener un doble para esa secuencia de riesgo y convenció a Cameron de que iba a quedar mucho mejor si la rodaba ella misma. Algo que hoy sería totalmente inconcebible. Y para cerrar este dato curioso, escuchen esto, escuchen. Esta escena se filmó justamente en su cumpleaños número 35. Y si te preguntás, a ver, ¿cómo se llama ese puente? Se llama el puente de las 7 millas que une Miami con Key West ahí a la altura de Florida. James Cameron es un fanático de los cómics y siente devoción por Nick Fury, el personaje de Marvel obviamente creado por el artista Jack Kirby. Bueno, ¿sabían que el personaje que interpreta Charlton Heston se llama Spencer Tribble, el personaje, que es un homenaje a Nick Fury, ya que lleva un parche en el ojo? Bueno, el actor tenía 70 años cuando rodó la película. En ese momento era una estrella totalmente consagrada de los años dorados en Hollywood y no dudó en aceptar este pequeño papel. Otra cosa, la película no escatimó en vehículos potentes, aunque las verdaderas estrellas son los aviones Harrier que aparecieron en la película. Te preguntas, ¿de dónde salieron esos? Bueno, pues nada, del gobierno norteamericano, que no puso ni un pero ni negativas en prestárselos a James Cameron. Bueno, mejor dicho, alquilárselos, ya que los productores pagaron, escuchen esto, más de $100,000 por tener los aviones con sus respectivos pilotos. El esfuerzo económico mereció la pena. La película contó con un presupuesto de $115 millones, una cifra altísima que superó a la que hasta entonces era la película más cara filmada o realizada, que justamente fue Terminator 2, El Juicio Final, también de James Cameron. El estreno fue todo un éxito y la taquilla también marcó récord, ya que Mentiras Verdaderas recaudó un poco más de $400 millones, una locura para esas épocas. Arnold Schwarzenegger contó que para él no fue nada difícil hacer las escenas de acción, es obvio, tipo como él ni a palo, pero sí le causó, escuchen esto, gran dificultad aprender a bailar tango para la película. El actor tuvo que practicar dicho baile por 6 meses, ya que quería bailar tan bien como lo hizo Al Pacino en Perfume de Mujer. Bueno, ese tango que suena en la escena inicial de la película se trata justamente del tema Por una Cabeza, del legendario artista de tango Carlos Gardel, que uno dice que es argentino, otro dice que es uruguayo, otro dice que es francés, no sé. Bonus track, Mentiras Verdaderas fue la primera película en ser estrenada, escuchen esto, en Vietnam, luego de la terrible guerra entre ambas naciones. Y para cerrar Mentiras Verdaderas, esta fue una de las comedias de acción más exitosas de la década de los 90, recaudando una taquilla de más, como dije, $400 millones alrededor del mundo, ¿sí? Con las ganancias de esta película, Cameron pudo financiar su siguiente proyecto, una película del nombre Titanic. Bueno, amigos, no se imaginan lo que extrañaba tanto todo esto. No voy a deprimirlo con mis últimos meses porque ni da. Pero solo quiero que sepan que ya todo pasó, di vuelta a la página y acá me tienen de vuelta al ruedo y con todas las energías a tope. Para poder darles, obviamente, un contenido de calidad para todos ustedes, porque sin ustedes no existiría Enfocadísimo. Así que te dejo estos dos videos recomendados al final de este video. Nos vemos la próxima. Mi nombre es Richard y esto fue Enfocadísimo. Hasta la próxima, amigos.